Bueno, estamos con en la sala VIP aquí del festival con el secretario general de la comisión, Juan López. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Una nueva noche con un éxito de convocatoria de gente. Así que estamos festejando la convocatoria de esta edición. Bien, me imagino que cansado ya por tantas noches, ¿no? No, ya estamos acostumbrados varios años. El cansancio llega el martes cuando nos relajamos, ahí ya viene el cansancio que uno hasta le duelen los huesos ya, claro, de tanto. Totalmente. Bueno, ¿qué se puede decir de esta noche? 28.500 personas, después se sabrá seguramente el número definitivo. El Chaqueño, Los Palmeras, ¿cómo lo analizan ustedes a esto que sucedió anoche? Una convocatoria que nos sorprendió hasta nosotros. Nosotros calculábamos una noche de 23, 24 mil personas, pero nunca pensamos que íbamos a tener que cerrar boletería, cerrar un rato el ingreso de gente para ver, una vez ubicados esto en el campo, si podíamos abrir nuevamente las boleterías. Esto tuvieron que decidirlo sobre la marcha, me imagino. Sí, se fue tomando a las 7 de la tarde, ya nos alertaron desde el sistema con el contador de ingreso que estábamos arriba de las 20.000 personas, lo que nos llevó a que cuando ir tomando medidas, cuando llegamos a 23.000, tomamos la primera medida de cerrar boletería, porque sabíamos que había un poco de anticipadas en la calle todavía que podía ser ingreso, y después pasadas las 11:30 de la noche volvimos a abrir un rato, que fueron 15, 20 minutos, que ya se terminaron de agotar las localidades. En el momento más cumbre de la noche, que fue con Los Palmeras, que había 28 mil y pico de personas acá adentro, ¿no se tornó algo riesgoso por allí? Sí, a ver, nosotros el plan de desarrollo de seguridad que tenemos desarrollado para acá el festival está previsto para 33 mil personas dentro del anfiteatro. Con el acuerdo que hemos hecho con la municipalidad, estamos en 28.000 para lo que es el corte. Entonces, nos da el margen de poder manejarnos. Ayer, en el momento de Los Palmeras, estaba el campo lleno, las gradas llenas, las tribunas altas llenas, pero en lo que era el anillo de circulación por arriba, se podía seguir andando, que ese es el margen que te da esto de tener 2.000, 3.000 personas menos previstas para hacer el corte. Sí. Para otra edición, por ahí, ¿habría que dividir las aguas entre el Chaqueño y Los Palmeras? No fue mucho, digamos. Mira, nosotros, a ver, el antecedente de esto lo tuvimos en 1998. Han pasado 20 años para tener una noche similar. Esperemos que todos los años tener algo así. Pero hay que ir viendo. A ver, en este caso puntual, si bien Los Palmeras estaba con un éxito, lo que fue la final de la Copa Sudamericana en la Asunción del Paraguay, que 40.000 personas corearon su canción, terminó de subirlo al top de la música argentina. Lo último, los amigos de Radio Comunicar hoy sacaban una nota y un balance de las entradas. Decían, bueno, estamos a 30.000 del récord histórico. ¿Ustedes piensan que van a llegar a eso? Esperemos llegarlo, es el objetivo. Ya estamos acá, ya estamos un pasito, nos gustaría llegar y poder cumplir y decir, es la edición récord en la historia de Jesús María. Muchas gracias. Gracias, Bonico.